y que implica un cambio en la concepción de los cuidados de larga duración, ¿no? desde la doble perspectiva de la persona cuidada, que tiene el derecho a mmm, poder residir en su domicilio todo el tiempo que sea necesario, a tomar decisiones y a preservar su autonomía y su libertad eh, a lo largo de todo su ciclo vital, pero también de las personas que cuidan, que son en su gran mayoría mujeres, en su gran mayoría migrantes, que en su gran mayoría lo hacen bajo unas condiciones socioprofesionales precarias, sin el reconocimiento de la sociedad.